qué no pones a prueba a todos los que están aquí? ¿Eh? A ver quién sabe de la Constitución de Cádiz. Si sabe más que yo. Claro, claro que sí. Pues, sí. Voy a empezar ahora mismo. A ver. Sí, por aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, no se lo esperaba. No, para nada. ¿Cómo se llama? Johnny, encantada, Johnny. Atenta que le voy a decir una pregunta, ¿eh? A ver si aquí al güey ya por fin se contesta. ¿En qué mes se promulgó la Constitución de Cádiz? En marzo. ¡Madre mía, en marzo! ¡Por favor! Bueno, pues ahora me toca a mí. Dígame, oiga, caballero, usted, dígame. ¿A qué gabacho echamos de aquí de España, que era el que decía que gobernaba? ¿Cómo se llamaba él? El hermano que le llamaban la etiqueta, que estaba todo el día pegando la botella. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Pepe Botella, lo sabía, madre mía. Claro que sí. Última pregunta. Bien, pues ya que estamos todos aquí preparados, vamos a comenzar con la entrega de premios. Y primero vamos a hacer la primera categoría de mayores de 18 años, así que vayan preparados. Comenzamos por el tercer premio, consistente en 4 teléfonos móviles de última generación y patrocinados por Mundocom Telecomunicaciones, a la milicia formada por Manuel Herrera Menéndez, José Domingo Correas Huerta, José Félix Rivas Selvático y Fernando Alfonso García Iglesia. ¡Un fuerte aplauso! Seguro que son mayores de 18 años, ¿no? Sí, seguro, Argüelles. ¿Ustedes qué creen? Sí, vale. Hemos de decir que es un grupo que lleva participando desde la primera edición de la Gran Gincana y tenía muchas ganas de llevarse algún premio. Enhorabuena. Y continúa.
con qué cara de emociones suben a recibir el premio. Podemos ver cómo se han colocado perfectamente en una hilera. Comienzan los besos, comienzan a repartir. Madre mía, qué felicidad, qué jolgorio, mirad al público y sonreír. Pero esto no se para aquí porque tenemos que dar el primer premio, así que mucha atención. Primer premio consistente en 4 iPads mini patrocinados por Golden Mac y Diputación Provincial a la milicia formada por don Daniel Alonso Sánchez, María del Carmen Herrera Soler, Alejandro Jurado Güelfo y Juan Manuel Alcedo Fernández. Un fuerte aplauso. Como podemos ver, la milicia viene acompañada por unos pantalones vaqueros con un disfrute de botines de última generación, como el móvil que le van a ofrecer. Se le nota gran categoría en el iPad que acaban de tener en las manos. Si aprietan más el iPad, posiblemente lo estropeen, ¿sabes? Tranquilo que de aquí no se lo roban. Un fuerte aplauso, señores. Y pasamos a la categoría de 12 a 17 años. Comenzamos con el tercer premio. Tercer premio consistente en 4 teléfonos móviles de última generación patrocinadas por la empresa Mundocom Telecomunicaciones. Para la milicia, formada por Alicia Treviño Molina, Javier Almagro Pérez, Carlos Moragues Domínguez y Luis Moragues Domínguez. ¡Qué alegría, qué alegría! Mío consistente en 4 netbooks, patrocinado por la empresa Meganet, para la milicia formada por Ana Reina González, Irene Luque Martínez, Patricia Marrero Larrán y Julia Zamora Llamera. Pero vienen a recogerlo en su nombre, ¿verdad? Ahí hay una duda. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está este grupo, esta milicia? Están de viaje de fin de curso en Granada, así que vienen en su nombre a recoger el premio. ¡Adelante! En mi tiempo me daba un cuadernillo rubio y... Y continuamos con el primer premio, señoras y señores, consistente, atentos, consistente en 4 Xbox 360, patrocinada por el Corte Inglés, para la milicia formada por Jesús Álvarez Pérez, Sergio Gil Ardila, Carlos Moreno García y Antonio González Morgado. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Madre mía! Ahora tendrán que buscarle sitio en la casa, ¿no? Argüelles, ¿tú dónde lo pondrías? Yo lo pondría, bueno, en donde haya hueco, pero aquí veo que los jóvenes están emocionados, ¿eh? ¿Estáis contentos o no? Sí. Y llegamos a una de las categorías más queridas, que son la categoría de familias. Y vamos a comenzar por el tercer premio, consistente en una cámara digital, un teléfono móvil y una Nintendo DS, patrocinados por el Corte Inglés, para la milicia formada por Sara Toso Eiras, Lorena Toso Eiras, Milagros Eiras Moreno y Antonio Toso Eiras. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, Antonio, que era un fenómeno. ¡Antonio! Un aplauso para esta familia, señores. Y el segundo premio consistente en un netbook, un DVD para el coche y una cámara digital, patrocinado por Diputación Provincial, para la milicia formada por Sergio Jiménez Picos, José Luis Jiménez La Madrid, María Isabel Picos Cortes y Cristina Liberato Cano. Un fuerte aplauso, señores, por favor.
Solo falta que ahora tengáis, que no tengáis coche. Solo faltaría que no tuvierais coche ahora para poner el DVD. ¿Eh? Tres, madre mía. Un fuerte aplauso para esta familia. Y el último premio que vamos a... Una televisión LED de 40 pulgadas. Madre. Una videoconsola Wii, una cámara digital, todo ello patrocinado por Eléctrica de Cádiz y El Corte Inglés para la milicia formada por... Madre mía, estoy en ascuas. Francisco David Lechuga Rodríguez, Yolanda Fernández Jiménez, Marina de Ávila García y Esperanza de Triana Díaz Fernández. ¡Ole! A la de tres. Campeones, oe, oe, oe. Campeones, oe, oe, oe. Un fuerte aplauso, señores. Tú llévate la Wii, tú corre, corre, llévate la Wii, tú llévate la Wii. Que papá cargue con el televisor. Madre mía, bajo palio vaya a salir aquí, ¿eh? Bueno, señores, y una vez entre... A los que habéis sido tan veloces en resolver las pruebas de esta gincana, y enhorabuena a esos cuatro que están fuera cuando vuelvan, que después de ese magnífico viaje pues van a recibir un premio también que lo van a tener en casa. Darle las gracias a todos los colaboradores de esta gincana, a las empresas patrocinadoras, porque sin ellas sería imposible que tuvierais estos magníficos premios que ellos lo donan para esta gincana, y sobre todo la colaboración de todos, y principalmente que todos los años ha colaborado con nosotros El Corte Inglés y siempre está ahí para colaborar con la gincana. También darles las gracias a la empresa Eléctrica de Cádiz, que también en esta sexta gincana ha puesto su granito de arena. Animaros para la séptima gincana, que si no me equivoco se celebrará el año que viene a través de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, y aquí tenemos a su concejala, Carmen Sánchez. Y también darles las gracias a los compañeros que han querido estar esta tarde con nosotros, a Lola, a Pepe, a Pablo y a Alejandro, porque también apuestan con su trabajo desde las distintas delegaciones para que se celebre. Y sobre todo yo creo que darle las gracias y darle un fuerte aplauso a estos colaboradores que tenemos todos los años con la gincana, que la hacen mejor, más divertida, y que esta tarde nos han hecho agradable esta entrega de premios. Un abrazo para vosotros.